Diego Verdaguer ha rebasado los 60 años, rompiendo el paradigma de la tercera edad. Diego se encuentra en su mejor momento de creatividad y madurez. ¿Quieres saber cuál es su secreto? No sé quién de los dos será. Desde muy joven, tuvo clara su vocación y misión en la vida, enfocando su energía con amor hacia lo que más le gusta hacer. Ha alcanzado el éxito profesional, la realización personal y familiar. A sus 61 años de edad, Diego Verdaguer es un Homo Longevus del siglo XXI. En esta ocasión, Homo Longevus visita a Diego Verdaguer, un personaje artístico muy querido y apreciado por todos ustedes, y seleccionado por nosotros por esta apariencia, por este vigor, por esta energía. ¿Cómo le haces, Diego? Bueno, antes que nada, bienvenida. Bienvenida a este espacio, Beatriz. Sabes que te queremos y te admiramos, y es un gusto que me vengas a hacer una entrevista. Yo fundamentalmente vivo una vida simple. Quiero mucho lo que quiero, lo amo profundamente. Y en general no siento envidia. Jamás la sentí. Creo que el egoísmo en los seres humanos, la envidia, es un veneno que hunde a los seres humanos. ¿Cómo es un día en la vida cotidiana de Diego Verdaguer? La vida mía es un poco diferente cada día, pero, o sea, no hay una rutina. Inmediatamente despierte, hago un poco de ejercicio. No mucho, pero mínimo unos 20 minutos. Necesito estirar mi cuerpo y hacer un poco de ejercicio, en donde esté. Y trato de ser muy disciplinado con esa realidad, porque me cambia la rutina del día. El día se hace mucho más liviano, tengo mucho más energía. Luego, pues, me baño y me preparo para lo que me toque vivir en ese día, ¿no? Generalmente, tengo actividades temprano si estoy en promoción, pues tengo entrevistas o conferencias o presentaciones o reuniones, o a veces tengo sesiones de grabación. ¿Podrías considerar que la creatividad y la actividad es lo que te mantiene jovial? Ah, por supuesto. En la vida, si tú no tienes un juego importante que jugar, un juego que tú consideres que es importante, las cosas cambian. Las cosas cambian, entonces empiezas a sucumbir. Obviamente, nosotros medimos el paso del tiempo porque los cuerpos se deterioran o se transforman, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir jugando con esa realidad. Diego, en tu caso, parece que has logrado la temporalidad. Dinos realmente de qué edad te sientes. De 38. Sí. Me siento de 38. Creo que estoy en un muy buen momento de mi vida. Tengo mucho vigor. Tengo un... tengo muchas ideas, muchas ganas de hacer cosas. En el escenario estoy recibiendo los mejores frutos de mi vida. Yo lo que les puedo decir es que cuando llegas a mi edad, la vida te regala mieles todos los días, si has sabido transitar el camino. Pero no me pidas, pero no me pidas que te deje yo de amar.